Buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda su amigo el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís y vamos a hacer un análisis de las condiciones que se esperan por esa perturbación tropical que tiene 70% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Aquí tenemos una imagen de condiciones de imagen de satélite infrarrojos, vientos en superficie y presión atmosférica a nivel del mar, donde se muestra acá una ligera circulación, no tan bien definida, pero sí se alcanza a ver en esta región. Asociada con esta onda tropical o perturbación tropical en esta zona, vemos incluso que la actividad de tormentas más importante se ubica en la parte derecha. Y mientras que aquí también vemos algo en la península de Yucatán, pero eso está asociado con una vaguada a niveles medios de la atmósfera que se encuentra por aquí. Vemos que en las últimas horas el sistema ha perdido intensidad en lo que es su actividad convectiva, pero aún así hay que estarlo vigilando porque todavía estamos en aguas cálidas en toda esta región y todavía hay condiciones que pudieran hacer que se densifique un poco más. Mientras en superficie seguimos viendo que muy ligera está la circulación ciclónica por el momento. En el nivel de 850 niveles bajos de la atmósfera se ve que en esta zona está la onda tropical. Aquí vemos claramente, está extendida más o menos en esta región. Campos de vorticidad importantes rodean esta región. Y pues obviamente asociada con la convección típicamente del lado derecho de lo que es la onda, vemos que se ubica en esta región. En el nivel de 700 vemos la misma condición, la onda, esto ya sería a niveles medios bajos de la atmósfera, se ve claramente cómo se extiende la onda tropical hasta la parte oriental del Golfo de México, campos de vorticidad importantes, y acá vemos pues toda la actividad convectiva asociada. Vemos que hasta ahora no cierra una circulación en estos niveles, solamente en superficie, lo cual indica que sigue siendo una onda tropical. En el nivel de 500, aquí sí, aquí se ve una circulación ciclónica cerrada, la parte norte de Honduras, con una pequeña ondulación aquí, y pues obviamente los campos de vorticidades pues, significativos asociados con el sistema, y aquí también vemos una vaguada en la parte norte de la península, que es la que en cierta forma generó algunas precipitaciones para el día de hoy. Pero vemos entonces que el sistema pues ya no está cerrado, no tiene una circulación cerrada en todos los niveles de la atmósfera, solamente en niveles medios de la atmósfera y en superficie más o menos, lo que quiere decir que todavía no está bien estructurado como un ciclón tropical. En niveles altos de la atmósfera vemos que pues tiene condiciones para seguir intensificándose, vemos acá una circulación anticiclónica, sin embargo, aquí se ve claramente una zona de vientos fuertes que están asociados con el gradiente de presión que hay entre esta vaguada troposférica aquí y otra que hay por acá con este anticiclón, lo cual indica que en lo que el sistema se vaya moviendo hacia la península de Yucatán y Golfo de México se va a encontrar con vientos posiblemente más intensos, lo cual va a hacer que pues pierda intensidad. Así que este sería el momento crucial porque en este momento es donde tienen las condiciones para intensificarse. Para mañana, el pronóstico para mañana al mediodía indica que este es un pronóstico de vientos en superficie y presión atmosférica. Muestra claramente que esta zona de disturbio, esta onda tropical, estaría sobre la península de Yucatán a mediodía, posiblemente como una baja presión que se ubicaría en la zona fronteriza entre Campeche y Quintana Roo. Vemos que la parte que tendría más vientos es la que estaría en la parte de Quintana Roo, en el mar. Toda la costa norte de Quintana Roo, vientos entre 40 y 45 kilómetros por hora, tal vez incluso algunas rachas superiores, pero solamente sería en la costa y posiblemente la costa oriental de Yucatán. Pero vemos que el sistema aparentemente, según los modelos, va a entrar posiblemente como una onda tropical muy activa o en su caso una depresión tropical. Ya veremos qué pasa en las próximas horas. En capas bajas de la atmósfera, en el nivel 850, también se ve que esto va a ocurrir. Se ve claramente aquí cómo entra como una onda tropical. Aquí se ve todos los campos de humedad importantes que dejaría en la península, lo cual va a indicar nublados, lluvias en toda esta región. Aquí estaría la onda. Incluso si entra en interacción con una baja presión y una vaguada que se ubicaría en la parte sur de Estados Unidos. En 700 también se ve la misma condición. La onda extendida desde Belice hasta la parte norte de la península de Yucatán. Incluso aquí la humedad estaría un poquito más hacia la derecha, pero estaría dejando pues nublados casi en toda la península. Vemos que tal vez lo más importante para mañana al mediodía sería el oriente de lo que es el estado de Yucatán y todo el estado de Quintana Roo. Al nivel de 500,
pues vemos la misma condición. Ahora la humedad se va un poco más hacia lo que es el Caribe, pero vemos que es humedad significativa y pues convección profunda. Vemos que aquí ya no estaría tan adentro lo que es la curvatura de los vientos, se ubicaría un poco más hacia lo que es la parte del Caribe Occidental. Aquí se formaría una pequeña baja presión en lo que es la parte norte de la península, pero en general eso indica que estructuralmente no entraría como un ciclón tropical al parecer, porque vemos que en los niveles bajos de la atmósfera entraría como una onda tropical y en 500 pues ya se rompe esa circulación que había, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En el niveles altos de la atmósfera pues se ve que pues ya choca con esta vaguada troposférica, esta TUT, incluso como una baja asociada. Aquí los vientos ya deben ser mucho más fuertes en toda esta zona, lo cual haría que pues empiece a perder intensidad y en caso de que quiera volver a intensificarse en esta región. Lo que sí es que vamos a tener en el análisis pronóstico de omega, el ascenso vertical en 700 hectopascales. Esto nos da una idea de más o menos cómo va a estar las zonas más inestables y muestra que entrando esta onda, siendo de depresión, va a generar ascensos muy importantes en lo que es el estado de Yucatán, en Quintana Roo. Lo cual indica que se podrían dar tormentas fuertes y pues actividad convectiva importante en toda esta región que se ve en color entre rosado y un poquito más oscuro, sobre todo aquí en la parte del Golfo de México. Lo que es la simulación de nubes, vemos que todavía habría convección importante en todo lo que es el Caribe, asociado con la onda, principalmente lo que es la parte de Quintana Roo, y pues ya todo lo que es el Caribe Occidental y la parte oriental del Golfo de México. El agua precipitable muestra pues que estaría muy inestable lo que es el estado de Quintana Roo y oriente de la península de Yucatán, perdón, del estado de Yucatán, incluso llegando hasta Campeche. Esto sería el mediodía. Todo esto que les muestro se iría moviendo paulatinamente hacia el centro de la península, por lo que es importante de que toda esta agua precipitable se va a mover hacia el centro de la península para el final de la tarde de mañana, y toda la nubosidad que vemos en esta región pues también se va a mover hacia esta misma zona. Pronóstico para lluvias para el día de mañana. Lluvias pues muy fuertes se podrían estar dando en la parte norte de la península de Yucatán, aunque el modelo lo pone en la parte más bien en el mar, podría ser más tierra adentro, toda esta zona de donde pueden darse pues, acumulados de lluvias fuertes a muy fuertes, y en lo que es obviamente el estado de Quintana Roo. El modelo está subestimando la lluvia al interior del estado, pero es probable que todas estas precipitaciones que ven acá, en rangos de entre 60 y hasta incluso 100 milímetros en 24 horas, se metan y estén un poco más tierra dentro de lo que es la península de Yucatán. Eso sería el pronóstico y análisis de la situación que se espera. Les recomiendo mantenerse al tanto de los avisos de las autoridades, en la cuenta de también en nuestra cuenta de Twitter de Clima Yucatán, y les invito al próximo análisis que tendremos en breve. Gracias.